Hace ahora 10 años, Anne-Marie Lyonnais perdió a su hija única Isabel, que murió de leucemia a los 16 años. Tras años de negarse a aceptar su muerte, de dolor y de duda, llegó el tiempo del apaciguamiento y de la serenidad. Porque aquí, a pesar de las apariencias, han cambiado muchas cosas. Aunque el piano de Isabel siga en el mismo sitio, con su última partitura interpretada en el atril. Cuando Isabel se fue, yo estuve durante un tiempo viviendo en un estado fuera de la realidad, hasta que un día me desperté, y fue algo horrible porque me di cuenta de que mi hija se había ido de verdad y no volvería jamás. Eso significó la desesperación total, la rebeldía y todo lo que se puedan imaginar. Duró mucho tiempo y yo sufría terriblemente. Porque perder a tu única hija de 16 años es monstruoso. Bueno, quiero decir que para mí al principio fue algo monstruoso. Y sin embargo, algo conseguirá hacer que este dolor sea más soportable. ¿Ya te vas? Una cosa extraordinaria. Todo empezó cuando una de sus amigas le prestó un libro del que le había hablado mucho. Un libro que devolvió a Anne-Marie la esperanza de reencontrarse con Isabel. Hasta luego. Cuando sopla el Espíritu Divino. Creo que muchas de esas lecturas le han permitido progresivamente entender lo que pasaba en el interior de ella misma y también que podía mantener una relación muy estrecha con su hija. Anne-Marie no había sentido jamás el menor interés por lo paranormal, pero sus amigas no cesaban de hablarle de una vidente de la época muy famosa. Pase. Hélène Bouvier es muy conocida y sin embargo es una mujer que vive modestamente. Casi todo el dinero que gana va a parar a los huérfanos de Auteuil. Buenos días, señora. Sé por qué ha venido a verme. Ha perdido a alguien muy querido. Empezó a hablarme y a hablarme. Me habló durante 2 horas. Me habló de Isabel. Me dijo, su hija todavía no se ha liberado. La verdad es que la primera vez no entendí qué me quería decir. Pero me dijo que en mi casa encontraría signos de que mi hija quería comunicarse conmigo por el medio que fuera. Quería contactar. Me dijo que en casa tenía una fotografía enmarcada colocada sobre una mesita. Un día, esa foto caerá cara abajo. Será la señal de la presencia de su hija. Pensé, qué curioso, es lo que me había dicho ella. Pero aún me quedaban muchas dudas y empecé a buscarle una explicación natural. No sé, podía haber sido el viento. Y entonces decidí volver a ver a Hélène Bouvier. La segunda vez me dijo que al lado del piano de Isabel estaba el taburete, que no lo tocara, que no lo limpiara, que dejara que le cayera el polvo encima y que un día vería cómo el taburete se quedaba totalmente limpio, sin un grano de polvo. Desesperadamente establecer comunicación con usted. Me dijo que por la noche, cuando estuviera tranquila, cogiera un lápiz y una hoja, dejara la mano muy libre y ya vería cómo mi hija se manifestaría. Así, tarde tras tarde, Anne-Marie se sentaba en una mesa y esperaba. Esperaba un mensaje de su hija. Esperó durante semanas sin atreverse a contárselo a sus amigos. Hasta que por fin, una tarde,
me atreví a comentarlo con nadie, porque me decía a mí misma que debía ser mi subconsciente, o tal vez mi consciente, o quizá el deseo de ver a Isabel. Por eso pedí a la gente que me rodeaba que si me veían con un comportamiento extraño, que me lo dijeran, porque tenía miedo de volverme completamente loca. ¿Qué le trae por aquí? Verá, nunca he creído que Madame Lyonnais estuviera loca, porque en su discurso no había ningún indicio de locura. Lo que yo vi solo era una persona que estaba agarrada a su dolor. Pero poco a poco, tras 2 años de dudas, Anne-Marie queda totalmente convencida. Los mensajes se multiplican y son cada vez más precisos. Las palabras titubeantes del principio dan paso a frases completas y cargadas de sentido. Con el tiempo las cartas evolucionan. Ya no están dirigidas únicamente a Anne-Marie, sino que encierran toda una actitud filosófica y espiritual. No creo en eso. Además, no podría creerlo. No hay prueba alguna de que esas cartas hayan sido dictadas por su hija. El problema se presenta cuando la gente sufre por su pasado personal o por un determinado presente. En ese momento intentan encontrar lo que han sido y encontrar a los seres que han querido en el pasado. Más adelante, Anne-Marie Lyonnais publicó un segundo libro y recibe numerosas cartas en las que se le pide hacer preguntas a Isabel. Las cartas tienen respuesta, pero ¿quién da realmente las respuestas? Estos mensajes vienen desde el más allá.